nuevamente citas, haciendo el planteo concreto y preciso que el gobernador de la provincia cumpla con aquello que ha firmado en el mes de abril del año 2019 y que significa abonar la cláusula gatillo. El porcentaje correspondiente al último trimestre del año 2019 intenta ser desconocido por quien es uno de los firmantes de esa acta acuerdo. Aquello que en el abril del 2019 se firmó, hoy se borra con el codo. Creyeron que por estar en el mes de enero y porque muchos de nosotros están de vacaciones, lo iban a poder hacer. Y esta es la respuesta concreta. Este es el descontento expresado no solo por los médicos, sino por todo el equipo de salud que viene a decirle al gobernador de la provincia: cumpla el compromiso contraído, no siga engañando, no nos pida más ajuste. Mire a otro estamento del poder como es el poder legislativo. Los docentes hemos venido a acompañar la lucha de los estatales de la salud para poder reclamar la restitución inmediata de la cláusula gatillo, el pago al tiempo y forma de los salarios, la próxima negociación del gobierno con el sindicato de ATEP, si lo que escribieron con la mano lo borraron con el codo, y ATEP recién está esperando a ver cuándo convoca los cuerpos orgánicos. Nosotros lo que tenemos que decir es no inicio, no reintegro en febrero las escuelas hasta que no se resuelvan los problemas de los docentes, que son muchos. Cláusula gatillo, salario que cubra el costo de la canasta familiar y además que se pongan en condiciones y se destine el presupuesto necesario para educación, porque el año pasado no han pagado las cuotas que corresponden a insumos y las escuelas se están cayendo. Citas ha decretado un paro en los distintos hospitales, centros de atención primaria de la salud y también las policlínicas del CIPROSA, un paro con la modalidad de quite de colaboración. Por eso es que le estamos pidiendo a nuestros pacientes que si no es una consulta de urgencia o de emergencia, posponga la misma para el día viernes. Solo se atenderán urgencias, solo serán atendidos los pacientes internados o que están en las distintas unidades de urgencias, emergencias o las guardias.